Lucio Zamora, Jalapeño Segundo, Revolución, Clavijero, Zaragoza, Hidalgo, Repsamen de Admirón, Úrsulo Galván, Américas, 20 de noviembre y Murillo Vidal. A partir de hoy son calles y avenidas de cero tolerancia. Hacemos el anuncio para que la gente tome sus previsiones y esto nos permitirá desahogar el primer cuadro del centro histórico de la ciudad. Algunas otras de las acciones que ya se están llevando a cabo, incluso algunas ya están hechas, es por ejemplo la colocación de bicistacionamientos. En estas cuatro primeras semanas vamos a colocar dos nuevos bicistacionamientos que ya están puestos, por cierto, uno en el mercado Alcalde García, mejor conocido como San José, y otro más en la zona de Correos. Esta estrategia, cuando habla de circuito de circulación continua, es que ya no se podrán estacionar en avenidas que conforman circuitos en la ciudad, y que para que encuentre la gente estacionamiento se van a hacer dos cosas fundamentales. Una, regular los estacionamientos ya existentes, de tal suerte que puedan tener tarifas estándar más económicas, porque van a tener más clientes, si lo puedo llamar así. Pero hay que comenzar por algo: las 10 calles del centro histórico, por lo pronto, tienen un nuevo estacionamiento y hay que empezar a ordenarlos. Cuando entren los servicios de circulación continua, comenzarán también la regulación de estacionamientos. Porque reiteramos, la única manera en que este plan va a tener éxito es que todas y todos participen.